Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de este su espacio de noticias Sally en este inicio de semana. Damos paso a la información correspondiente al vecino estado de Tlaxcala y dentro de la información de interés general, realizan en el Zócalo de la capital tlaxcalteca actividad denominada Kilómetro del Libro, con la finalidad de nutrir la biblioteca del Centro de Atención Múltiple número 10. La comunidad escolar realizó este fin de semana en el Zócalo de la capital del estado la actividad denominada Kilómetro del Libro. Docentes, padres de familia y alumnos del Centro de Atención Múltiple número 10 se dieron cita el viernes en el Zócalo capitalino para desarrollar una actividad denominada Kilómetro del Libro. Con diversas actividades lúdicas, los transeúntes pudieron convivir y motivarse a donar un libro de cuentos que servirá para que la biblioteca de estos pequeños se nutra y contribuya a su ruta de mejora, detalla la directora del centro, María del Carmen Cervantes Horta. Es obtener unos cuentos que la sociedad nos apoye con esta actividad y bueno que aumente nuestra biblioteca. Y la otra es incluirnos a la sociedad, que estamos aquí presentes y que nuestros alumnos están trabajando, tenemos diferentes actividades esta donación de cuentos es porque nosotros les regalamos una lectura diaria a nuestros niños. Y bueno, pues en este caso son cuentos, en donde lo representan con títeres. La lotería y clases de pintura fueron algunas de las tareas que se desarrollaron en equipo para demostrar que los pequeños con discapacidad que se atienden en este centro son capaces de eso y mucho más. Que enseñar es un valor, ¿no? Sobre todo a los niños, a los pequeños, que decirle, bueno, vamos a donarles un libro a la escuela, a los demás. Y la otra, bueno, pues que participen con nosotros en las actividades que traemos, que es lotería, almazado, pintura, títeres, por ahí hubo un juego de saber. Y que se incluyan con nosotros, que participen con nuestros niños y que vean que también ellos trabajan y también pueden hacer muchas cosas. Y es que para ellos no solo se trata de leer un libro o un cuento, se trata de vivirlo, imaginarlo y disfrutarlo, para lo que sus maestros contribuyen con su representación a través de títeres. Por otra parte, 23 zona militar y CEP se reportan listo, plan DN3 ante temporada de lluvias. Ante la próxima temporada de lluvias, la 23ª zona militar en Tlaxcala tiene listo el plan DN3, protocolo de emergencia y auxilio a la población civil. El comandante Elpidio Canales detalló en entrevista que de forma conjunta con la Coordinación Estatal de Protección Civil, vigilan zonas identificadas como vulnerables. Sí, desde luego tenemos un atlas de riesgo en coordinación con Protección Civil, desde luego. En todo el estado, señaló, hay presencia de militares, los cuales están atentos para atender a las personas que resulten afectadas. Bueno, nosotros tenemos desplegado en todo el estado bases de operaciones y todos están preparados, listos para cualquier emergencia, para cualquier contingencia. Siempre le hemos dado prioridad al plan de N3. El plan de N3 contempla diversas acciones como la instalación de albergues con alimentación y de restablecimiento de vías de comunicación y remoción de escombros si es el caso. Elpidio Canales recordó que en nuestro país la temporada de lluvias inicia el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre. Se caracteriza por el registro de lluvias de diversa intensidad que afectan directamente a la población. En una más de las notas, homenajean a autoridades a policías caídos en el cumplimiento de su deber de Zacatelco. El titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Hervé Hurtado Ruiz, afirmó que el Estado está blindando sus fronteras para evitar casos como el que se registró en días pasados, donde dos policías de Zacatelco perdieron la vida y que son provocados por delincuentes de estados cercanos. Y estamos dando nuestro esfuerzo y lo vamos a seguir dando porque este es un fenómeno regional que estamos atacando. Y algo muy importante, sí hay estrategia, sí estamos trabajando coordinados, pero sobre todo estamos blindando nuestras fronteras. Somos muy conscientes de este gran problema y de esta forma en cómo están operando estos grupos criminales que hoy vienen siendo desplazados desde Veracruz, desde Puebla, desde muchas entidades, y nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Subrayó que nadie está por encima de la ley y adelantó que el gobierno del estado prepara una ley
para endurecer las sanciones en contra de quienes atenten contra los elementos de cuerpos de seguridad. Con la bandera a media asta, la plaza principal de Zacatelco fue escenario del homenaje a dos elementos de la policía municipal de esta demarcación que en el cumplimiento de su deber perdieron la vida. El silencio, apenas interrumpido por algunos sollozos, imperaba en la ceremonia para reconocer a los elementos caídos. Rostros tristes y un sinnúmero de coronas de flores acompañaban los féretros, ante los cuales todos mostraron respeto y dolor. Familiares y amigos de Maurilio Vargas y Osvaldo Camacho, atentos, presenciaron el solemne acto, en el que se escuchó el último pase de lista. Comandante Víctor Canales Flores. Comandante Erasmo Pintor Barranco. Comandante Maurilio Vargas Lima. El comisionado estatal de seguridad, Herve Hurtado Ruiz, y el alcalde de Zacatelco, Tomás Orea Albarrán, encabezaron la ceremonia en la que dispararon salvas de honor por aquellos que ya no forman parte del equipo de seguridad del municipio sureño. En grupos, asistentes, integrantes del ayuntamiento y policías que llegaron de municipios circunvecinos montaron guardias de honor. El acto oficial estaba por terminar. Ambos féretros fueron llevados al vehículo que los transportaría a sus hogares para continuar con los rituales religiosos. En una nota más dentro de lo relacionado a esto que acabamos de ver, pide Edil de Teacalco a gobiernos federal y estatal tomarle mayor importancia a la seguridad municipal. El presidente municipal de Santa Apolonia Teacalco, Filemón de San Pedro López, al asistir el pasado sábado al cortejo fúnebre de los dos policías municipales de Zacatelco, caídos en un enfrentamiento con presuntos guachicoleros en la comunidad del Carmen, Atzama, del municipio de Teolocholco, resaltó la importancia que los gobiernos federal y estatal tienen que tomarle a la seguridad municipal, ya que en muchos casos la seguridad está siendo rebasada por la delincuencia, pues además aseguró que en la zona ya han detenido varias camionetas con huachicol, por lo que agregó que mandar a policías de Teacalco a una detención de ese tipo es mandarlos al matadero ante el tipo de armamento de los grupos criminales, por lo que es urgente el apoyo que se les debe de brindar. En otra de las notas, yéndonos de manera continua y dentro de lo relacionado ya a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito con cabecera en Huejotzinco, dentro de lo que es el estado de Puebla, se encuentra Coronango entre los municipios de mayor desarrollo inmobiliario de la zona metropolitana. Luis Alberto Moreno Gómez Monroy rindió protesta como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, la CANADEVI, en este 2018, en sustitución de Juan Pablo García Villar. Durante su primer discurso al frente, destacó que la meta de su administración es concluir la construcción de 21.000 viviendas, al señalar que en Puebla existe un déficit de al menos 4.000 casas, por lo que solicitó a las autoridades municipales que se modifique el tipo de trámites y licencias para generar mayor desarrollo inmobiliario, tras resaltar que Coronango y Cuautlancingo son de los municipios con mayor desarrollo inmobiliario dentro de la zona metropolitana. En otra más de las notas, dentro de lo referente a los municipios del octavo distrito, policías de Coronango detienen a huachicoleros tras balacera en hechos que pasaron desapercibidos en su momento, pero que, de acuerdo al informe de fuentes policiales, al realizar labores de vigilancia la semana anterior por la zona de campos de cultivo de San Martín Soquiapan, en los límites con Tlaltenango, policías de Coronango se enfrentaron con un grupo de presuntos huachicoleros, de entre los cuales lograron herir a uno de ellos de 27 años de edad, asegurándole un arma tipo revólver calibre 350 Magnum, además de una camioneta pickup color café con placas del estado de Hidalgo. Asimismo, metros adelante, los mismos policías lograron interceptar una de las camionetas huachicoleras tipo redilas color rojo, la cual era conducida por un masculino de 35 años, quien dijo dedicarse a dicha actividad delictiva y ser vecino de San Pedro Cholula. Ambos sujetos y lo incautado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. En otra de las notas, detienen elementos estatales a dos sujetos en Xoxtla
por robo de vehículo. Al realizar un patrullaje de seguridad sobre la autopista Puebla-México, en inmediaciones del municipio de San Miguel Xoxtla, elementos de la Policía Estatal Preventiva aseguraron a dos masculinos por el delito de robo de vehículo y portación ilegal de arma de fuego, mismos que viajaban en una camioneta Nissan, la cual había sido reportada como robada momentos antes. Tras marcarle el alto, procedieron a una revisión de seguridad a los tripulantes de la unidad, encontrando además un revólver calibre 380 especial con 6 cartuchos útiles, motivo por el cual Armando e Israel, de 23 y 45 años de edad respectivamente, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial. Cambiando de información y yéndonos a esta zona de lo que es el volcán Popocatépetl, Don Goyo aumenta su actividad sísmica y presenta 4 grandes explosiones. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, dio a conocer que desde las 22 horas del domingo, el volcán Popocatépetl registró un incremento en su actividad sísmica, registrándose una serie de explosiones y la emisión de una columna de ceniza de hasta 2 kilómetros de altura sobre el nivel del cráter, siendo las más relevantes una primera a la 1:22 horas y una segunda a las 5:51. Ambas erupciones presentaron incandescencia, ceniza y vapor de agua, ante lo cual la Dirección General de Protección Civil del Estado de Puebla enlistó algunos de los lugares con probabilidad de caída de ceniza ante posibles exhalaciones del volcán Popocatépetl durante las próximas 24 horas, como San Nicolás de los Ranchos, Xochimilco, San Andrés Calpan, Aquisco y Cholula, entre algunos otros. En otra de las notas, avalan 1,690 candidatos a alcaldes y diputados locales, entre ellos a independientes de Domingo Arenas, Tlaltenango y Huejotzingo. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado, el IE, aprobó 1,690 registros de candidatos a diputados locales y a presidentes municipales que fueron postulados por los partidos políticos, así como 16 planillas de candidatos a ediles por la vía independiente. De los 7 consejeros electorales, 2 votaron en contra: José Luis Martínez Sánchez y Alejandra Gutiérrez Jaramillo, debido a que no se les permitió revisar los expedientes de manera aleatoria, como lo pretendían realizar previo a la sesión del IE. Y es que además, de los más de 1,000 registros, el organismo avaló 16 solicitudes del mismo número de aspirantes a legisladores independientes: Maximino Lara Castro de Huejotzingo, Omar Alberto Muñoz Alfaro de Cuautlancingo, Javier Meneses Contreras de Domingo Arenas y Taide Martínez Castillo de Tlaltenango, entre algunos otros. En otra de las notas, y cambiando dentro de algunos de los municipios de la región, taxistas de Texmelucan dejarán de prestar servicio nocturno por inseguridad. Taxistas de San Martín Texmelucan han decidido recortar sus horarios para prestar sus servicios, esto debido a la inseguridad que vive aquel municipio, sin importar que ello afecte a su economía. Y es que los transportistas de diversos sitios como Los Ángeles mencionaron que desde la aparición de los primeros cuerpos desmembrados, varios de los sitios que prestaban servicios nocturnos han dejado de hacerlo, pues dicen que han notado la presencia de grupos de hombres armados, y aunque señalaron que la situación para ellos desde meses, años anteriores ya era complicada, ahora con todo lo acontecido es mucho más peligroso realizar su trabajo, por lo que hicieron un llamado a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a restablecer de manera urgente la seguridad en el municipio. Y es que apenas hace unos días, durante un intento de asalto a un restaurante denominado La Parrilla de Don Miguel, ubicado en el libramiento a San Juan Tuxco, la policía de Texmelucan aseguró a Armando, alias El Japonés, junto con otro joven quien dijo llamarse Eduardo, luego de que intentaran robar dicho restaurante. El primero de ellos pertenece a la familia y a la banda de los Xolalpa y se ha visto involucrado en diferentes delitos como asaltos y robo a mano armada con lujo de violencia. Además de que por otro lado también algunos centros nocturnos o de los llamados antros también han decidido cerrar sus puertas a tempranas horas debido a esta
e inseguridad que se vive. Pero por otro lado, el ejército mexicano interpone denuncia contra habitantes de la Purísima en Texmelucan por agresiones a elementos. Raúl Gámez Segovia, comandante de la 25 Zona Militar, dio a conocer que habitantes de la colonia La Purísima del municipio de San Martín, Texmelucan, fueron ya denunciados por el ejército mexicano después de que la semana pasada agredieran a elementos castrenses, pues sostuvo que la agresión hacia personal del ejército fue por parte de huachicoleros y no de civiles, como se observa en los videos que pudieron grabar los uniformados desde las unidades oficiales. Y es que los tres niveles de gobierno han realizado decomisos históricos de combustible de procedencia ilegal en la colonia La Purísima, la cual se dice es el centro de operaciones de uno de los líderes huachicoleros de la región de Texmelucan. Así es que bueno, pues ahí está información. Y ya para ir finalizando con nuestra información de este inicio de semana, conforman Colegio de Arquitectos en Huejotzingo. Bernardo Ortiz Vites, secretario general del Colegio de Arquitectos en el Estado de Puebla, destacó que tras realizar una reunión con arquitectos de la región, se creó el Ilustre Colegio de Arquitectos de Huejotzingo, y a través del cual buscarán impulsar en los municipios de todo el estado la figura de directores responsables de obra, DRO, quienes podrán realizar exámenes estructurales en inmuebles afectados por algún sismo, como el ocurrido el pasado 19 de septiembre del 2017. Finalmente, destacó que en los próximos días se tomará protesta a los encargados del Colegio de Arquitectos del municipio de Huejotzingo. Y es de esta manera como llegamos a la parte final de este espacio de noticias al día en este 23 de abril de 2018. Lo invitamos a que nos acompañe y nos siga en cada una de nuestras emisiones y por supuesto también en redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Garco Producciones en YouTube y en Facebook. Pásenla muy bien, que tenga una gran semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.